¡Hey! ¿Pero qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro mega video. Soy Valdovino, de los veteranos. Bueno, mis amigos, el día de hoy vamos a contestar solamente dos preguntas. Bueno, y una que se anexe, ¿no? Preguntas que me han hecho por ahí en las redes sociales. Una ya lo dije en el video, pero bueno, lo voy a volver a decir en este video. Hola. Bueno, mis amigos, entonces una de las preguntas es: ¿de dónde eres tú? No se me note el acento, ¿verdad que no? ¿El porte? ¿Ira nada más? ¡Gay! Bueno, mi gente, pues para los que no saben de dónde soy y los que no han visto mis videos anteriormente, corran a verlo, vayan a verlo, porque ahí viene muchas cosas de dónde soy, cosas sobre mí, 50 sobre mí. Bueno, no 50, pero cosas sobre mí, ¿no? Yo soy del lindísimo pueblo donde tiene una de las maravillas del mundo. Bueno, ya sabrán, uno le dicen Tierra Caliente, pero pues ahí se lo dejo a su criterio. Yo soy del estado de Michoacán, lindo estado de Michoacán. Su capital, el cual, pues lógico, es Morelia. ¿Por qué una de las maravillas? Porque ahí se da la mariposa monarca. Bueno, no van a empezar de otra mariposa, la mariposa real, que es la mariposa monarca. Una de las maravillas más chidas del mundo, quiero pensar yo, y así lo es. Y nunca falta el hater que va a decir: ¡ay, dónde se dan los hombres, pero unos a otros! ¡Mira! ¡Tómale! Entonces, aquí les dejo un pequeño video que son las maravillas, la monarca, ¿vale? Ok, ya regresé. La otra pregunta es, bueno, muchos ya lo saben, unos de mis seguidores ya saben de dónde soy, del humilde rancho. Yo soy, sinceramente, soy de un rancho, dijeron aquel, donde bajaron el indio a tamborazos, de allá soy. Pues la verdad es como un honor, es algo recordar el lugar de donde vienes. Yo la verdad, sinceramente, yo vengo de un rancho. ¿Dónde? Donde se levanta a las 5 de la mañana para ayudarle a tu abuelita a moler el iztamal, ayudarle a tu mamá a traer leña. Bueno, no ayudarle, más que nada te vas a traer la leña. ¿Por qué? Para que te haga tus tortillitas hechas a mano, te haga tus tamales, te haga tu huevito al carbón, a la leña. ¿A poco? Dígame una cosa, ¿a poco no se siente chingón así que vayas a una parte y te reciban? O sea, más que nada, ver y gustar esos alimentos hechos en fogón, en el comal, con leña, o sea, algo natural, cuando en realidad vas a comer, digamos, una carne de pollo, ahí mismo lo están preparando todo, o sea, desde que le dan crán,
hasta que lo cosen, ahí mismo es natural, todo es más natural. La verdad, sinceramente, se siente más chingón y sabe mucho más chingón la comida de rancho. Bueno, yo soy, aparte de Michoacán, de más a fondo, y eso sí lo quiero recalcar bien chido, bien chingón, pues no. Yo sé que el ranchito donde yo soy, o el pueblito, no es muy internacionalmente, no es muy conocido, no es muy famoso, porque hasta ahorita, gracias a Dios, o por desgracia, no ha habido ningún artista, algo que salga de ahí, como para que digan, ese pueblo está chingón, mira, no mames, güey, qué pueblo tan chingón. Pues sí, entonces, yo soy de un ranchito, o pueblito, bueno, antes era ranchito, ahorita creo que ya creció, es como pueblito, se llama El Bordonal. Aquí les dejo unas imágenes y sinceramente, pues... súper corto, únicamente quería mostrarle de dónde soy, de dónde vengo, porque por el acento, que voy a la otra pregunta, ¿por qué no tengo el acento? Y si andaba yo creo medio salado, era un jueves y el viernes nos pagaban, pero el jueves era noche latina y llegaron unos camaradas y me dijeron vamos a bailar un rato y la chingada, le dije no, la neta. Le dije, ¿para qué les voy a echar mentiras? Le dije, la neta no traigo dinero, nomás traigo $20. Le dije, y ando bien quebrado. No, dice, te estamos invitando, nosotros pagamos. Dice, nosotros pagamos todo, para la otra pagas. Ya me dice, ¿alguna canción de Sagrado, joven? Pues yo ya andaba pisteadón y medio estresado. Le dije, écheme el centenario, que le digo. Digo, sí, ahorita. Pues se bajó la pinche banda y se vino ahí a la mesa. Empezó a tocar el centenario. Ok. El acento no lo tengo porque por desgracia, y digo por desgracia porque a mí me hubiera gustado crecer en el rancho, vivir desde chiquito en el rancho, pero desde pequeño me llevaron a la ciudad, una ciudad tras otra ciudad, con costumbres diferentes, rutinas diferentes. Allá, por ejemplo, te daba hambre, te ibas al campo, te ibas a cortar mango, a cortar coco, ahí a la costa. Y pues bueno, en la costa, si te daba hambre, comías un mango, te subías a la palma o cortabas un coco y nadie te la hacía de tos, nadie. ¿Por qué? Porque allá, gracias a Dios, la comida en esos aspectos, la fruta, no te la niegan, ahí todo es gratis, regalado. No manches, me vine aquí, no quiero denigrar el puerto, pero yo me la pasé en Baja California mucho tiempo, me fui a la costa, ahí la playa está muy bonita de ese puerto y la verdad, un coco, así se lo pongo, un coco sale en 10 a 15 hasta $20 un coquito. Y sinceramente, los que traen colgados ahí los vehículos, no los critico ni nada de eso. Y esto es con no ofender a nadie. Yo le debo mi respeto a toda esa gente que lucha día a día por llevarse el bocado a casa, ¿no? Entonces, los cocos, ese vehículo que me tocó a mí, un coco seco. Allá en Michoacán le dicen socato, uno que ya está pasado, ¿no? Pintado como con brocha, pintado de verde, y eso me costó $15 ese coco. Entonces, pues allá todo eso se regala. Y pues bueno, entonces, por esa misma razón que yo viví todo el tiempo en ciudad, de una ciudad a otra, el tono de voz ya no lo tengo, como... Ándale, pues, me dijitis y me fuitis. Quiero mandar un saludo a toda mi gente linda y bonita de allá del estado de Michoacán,
de la ranchería, del rancho Los Coyotes, Los Amates, La Mira, El Bordonal, Las Guacamayas, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Patzingán, Zitácuaro, Cuaranguaro, Cutimícuaro, aunque no lo crean, así es un nombre, ¿eh? Bueno, entonces, todos esos, esa gente chambeadora del estado de Michoacán, un fuerte abrazo y, lógico, también a mi gente de ahí, de al lado de Tierra Caliente, que es Acapulco Guerrero, La Unión Guerrero, Iguala, todas esas partes no son de Michoacán, pero la gente, pues, casi tiene las mismas tradiciones, ¿no? La Orilla, hay muchas colonias. Ah, Playa Azul, que no se me escape, Playa Azul es uno de los lugares muy bonitos, muy exóticos, porque su cultura, bueno, no más su cultura de Playa Azul, todo de Michoacán, pero más me refiero ahí a la costa. Las tradicioncitas son como más cerraditas, más bonitas, pues. Entonces, cuando agarras el libramiento de Playa Azul hacia Lázaro Cárdenas, está la autopista, ¿no? Entonces, la autopista, haz de cuenta que tiene vista hacia la derecha, si vas de Playa Azul a Lázaro Cárdenas, vista a la derecha al mar, chingón la panorámica, ¿no? Y a la izquierda es un pantano que se llama Los Esteros y todo eso. Pero tienen vistas bien impresionantes. Y cuando vas manejando, vas de un punto a otro, ahí se ve las palmeras, los cocos y todo eso, pues está súper padre, ¿no? Se extraña, la verdad, sinceramente. Entonces, por eso yo cambié el tono de voz. Yo no hablo como ellos, como el video que acaban de ver ahorita. Yo no lo hablo, sinceramente, no lo hablo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, mi gente, es un video súper, súper cortito. Cuídense mucho, que estén bien allá en casita. Dios me los bendiga. Y como digo siempre en mis videos, suscríbanse, denle un buen like y síganme en esto de YouTube. Ah, también tengo TikTok, síganme allí en TikTok. Ahí me encuentran como Emprendamos Juntos o Soy Valdovinos también. Bla, 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 bla. Ya. E Instagram también, Face Alberto LG Valdovinos. Bueno, mi gente, entonces cuídense mucho ahí en casita, que estén bien. Dios me lo bendiga a todos. Si están desayunando, desayunen, cenen, están arriba del guayabo, no me interesa. Bueno, si están arriba del guayabo, al menos traten de probar la guayaba, ¿no? Bueno, cuídense mucho, que estén bien en casita, Dios me lo bendiga y chao Macao. Y bueno, mi gente, quiero mandarle unas muchísimas gracias, un fuerte saludo a mi amigo y camaradísima paisano Lue Naval. Gracias, camarada, por darme estas bellas y hermosas imágenes que te transportan a la vida cuando andabas en el rancho, todas esas cosas, ¿no? Gracias, camarada, por darme esas imágenes, te lo agradezco de corazón. Aquí dejo el canal en los comentarios, el canal de mi amigo Lube Naval. Vayan a seguirlo, tiene cosas importantes, cosas, por ejemplo, la entrevista del cantante famosísimo que salió desde abajo, y ese es un gran ejemplo a seguir, el camaradísima Justin Cierreño, el cantante Justin Bieber, pero mexicano. Entonces vayan y síganlo, ahí tiene buenas entrevistas, buenos consejos. Y gracias, camarada, por las imágenes, te lo agradezco de corazón. Sabes que yo, pues, te aprecio un chingo. Yo no podía ir a mi pueblo a traer esas imágenes, te las pedí de corazón. ¡Sale, canalito!